No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de Crypto Trading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Es un cadáver político, o sea, ya digamos, o sea, su carrera política está terminada. Va a terminar con su mandato. Pero exactamente. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente, la economía argentina tiene un montón de desequilibrios. Total. Si vos no haces nada, está ya mal. Si haces las políticas fiscales keynesianas, financiadas con emisión monetaria, termina mucho peor. La única salida es hacer el ajuste. Ahora, ese ajuste, digamos, va a implicar, además tiene que recaer sobre la corporación política, pagar un montón de costos. Pero como él ya es un muerto político... Que los asuma. Que lo asuma, que tenga altura de estadista, pague esos costos, y deje la economía limpia de acá para el futuro. Pero Javier, pagar costos significa dejar a mucha gente en la calle, en la miseria. No, no necesariamente. Fíjate que acabo de decir que tenés que hacer el ajuste y que ese ajuste lo tiene que pagar ¿quién? La política, no la gente. Pero no va a pasar. Acá el problema es que se ponen de acuerdo los políticos, se sientan en una mesa, hacen un gran acuerdo y ¿sabés a quién joden? A la gente. A los que quedan afuera, que es la gente. Porque ¿cómo es el cuando... Viste que te hablan de pactos, de esto, del otro. ¿Sabes qué es eso? Se sientan en la mesa, acuerdan entre ellos para no perder ninguno de ellos. Pero como la torta ya no da para mantener lo mismo, ¿qué quiere decir? Que si ellos mantienen sus privilegios, ¿paga quién? Los que laburamos. Y esta vez no tiene que pagar la gente, tiene que pagar la política. Se les terminó el curro, la gente está recontra caliente. Si no modifican esto, van a volar por los aires. Van a volar por los aires. La gente ya está en la calle, es verdad que la gente está cansada, estoy de acuerdo, le ha dado un espaldarazo muy grande. Yo creo que aún gente que lo ha votado en su momento, Alberto Fernández. Ahora, la implosión que vaticinás, digo, también nos podría llevar puesto a todos nosotros, nos va a llevar puesto a todos Pero nosotros. Pero obvio que nos va a llevar a todos puesto. ¿Y entonces? Por eso, bueno, por eso mismo. A ver, vamos por partes. A ver. Si no haces nada, explota. ¿Y si haces? Explota. No, depende qué hagas. Si vos querés arreglar esto con el manual tradicional que usa el político argentino, que es acerca de keynesianismo, explota muchísimo peor. La otra alternativa... Ponerle plata a la gente en el bolsillo. Vos le podés poner plata a la gente en el bolsillo sin emitir si le sacás la plata a los políticos. Que no va a pasar. Ojo. El problema es que estos chorros no quieren dejar de afanar. Entonces, vos... Lo que tenés que hacer es poner las cuentas en orden. Y ese ajuste lo tiene que pagar la política, no la gente, la política. Entonces, ahora, eso tiene un montón de costos. Bueno, se tiene que hacer cargo y pagarlos todos. O sea, y de esa manera, evitar que el estallido de la economía sea muchísimo menor. Si lo hace, ¿me entendés? O sea, se va a llevar un vagón de puteadas, pero ¿sabés qué? La historia lo va a recordar como alguien que se puso los pantalones largos y acomodó la economía. Javier, si no lo hace, va a terminar siendo un miserable más de la política y vamos a tener otra mega crisis que va a generar un desastre fenomenal. Javier.